Solemos pensar que la vida son pequeños momentos que guardamos como una fotografía. Creemos que se trata de una larga línea de kilómetros interminables cargado de solo bendiciones. Llegamos a sentirnos tan seguros de lo que tenemos que lo extraordinario se nos vuelve común. Donde los abrazos y las sonrisas son simples matices de los recuerdos que quedan plasmados en el tiempo. Sin embargo, si esa larga línea en algún momento se rompe, te das cuenta que quizá todo aquello que pensaste no era del todo cierto. Peter volvió con Wendy y sus hermanitos a Londres y prometieron volver a verse. Si con cariño cuidas a los demás, mucho amor y afecto recibirás. Y deseas saber con ansias de qué valió llegar hasta ahí, si la luz de tus días se puede apagar. En un instante. I've been thinking about this. It might sound crazy, but I surely can't help this. Aching inside, this feeling's alive. It opened my eyes to the one it's like. Every morning brings a choice to stay down and find beauty above the noise. Maybe it's time to figure this out and realize this is worth fighting for. Every room's got a message. Everyone has a purpose. Everyone's got a message. Everyone has a purpose. You gotta live your life knowing that you are to be loved. ¿Dónde está el guapo? ¿Qué está su comidita? Buenos días.
apúrese, se hace tarde. Jera, ¿me ayudas con el desayuno de los chicos, sí, porfa? Sí, amor, dame un toque. Buenos días, hermosa. Buenos días, pa. Ya está servido. Gracias, amor. A ti. Aquí está, princesa. Gracias, pa. Ay, qué delicia. Ma, no encuentro mi bulto. Fíjese, debajo de la cama. Sí, acá está. Buenos días. Buenos días, papi. A ver, señorita, ¿y usted ya oró por los alimentos? Dios, gracias por este desayuno. Pero especialmente, bendice estas manos tan hermosas que lo prepararon. Bendícenos y que en nuestra mesa nunca falte el pan. Amén. 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 ¿Por qué Pique hace primero vacaciones que yo? Porque yo soy más inteligente que usted. No, no, mi amor, acuérdese que ella entró una semana antes que usted. Y en ese momento no te molestó, ¿verdad? Bueno, ahora le corresponde a ella descansar. Además, son solo 2 días, Tito, no exagere. Por cierto, ¿qué van a hacer hoy? Hoy es día de chicas. ¡Sí! Vamos de compras. Me parece excelente. Uy, ya voy tardísimo. Chao, papi. Chao, papi. Pero, mi amor, así tan rápido, ¿no vas a terminar? Sí, mi amor, es que tengo un proyecto ahí súper importante. Ya me tengo que ir. Bueno. No, no, no te levantes, tranquila. Chao, chao, mi amor. Chao, pa. Pa, pasa por mí ahora más tarde. Sí, a las 2, ¿verdad? Sí. Okay. Dios te acompañe. Chao, amor, los amo. Te amo. Chao, preciosa. Igual, mi vida. Ey, 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 señorito, ¿y usted para dónde va? Ma, es que tengo que ir allá. Me termina de desayunar. Está bien. No quiero más. ¿No me haga inventos usted también? Hoy tenemos un día muy especial y necesitamos toda la energía del mundo. Así que venga, vamos a terminar de comer para que crezcas fuerte, linda y sana como tu hermano. Y el primero que termina se gana... ¡una estrellita! ¡Sí! A ver. ¡Qué rico! Juguito también, mi amor. Sí, bueno, ¿a vos como cuánto te falta? ¿Como media hora? Media hora, más o menos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y eso? ¿A qué debemos tan buen humor a estas horas? A ustedes nunca se les queda bien, ¿verdad? Si estoy feliz, ¿qué por qué tan feliz? Y si no, ¿qué por qué tan amargado? No, Chris, al contrario. Nos alegra verlo así. No, yo sí quiero saber por qué. ¿No se acuerda López? Empezó así y terminó diagnosticado con bipolaridad. Ah, ni Dios quiera. Chris solo anda feliz y ya, ¿verdad? Dejen la paranoia. Yo solo quiero ver si es cierto eso de que todo está en la actitud. Ve, gracias a Dios. Ve, Alejandro, yo le voy a decir algo y quiero que le quede muy claro. Si yo decido estar feliz, es porque quiero. Yo no le debo las gracias a nadie, ¿ok? Ok. ¿Y entonces qué? ¿No le voy a dar gracias a Dios de que estoy molesto? No se supone que uno tiene que darle gracias en todo tiempo. Usted sabe muy bien a lo que me refería. Clásico de toda esa gente. Cuando uno los confronta, evaden el tema.
Vea, Christopher. El día que usted deje de culpar a Dios de sus problemas, va a aprender a madurar. Be ashamed to wear your crown. You're a king, you're a queen inside and Gabriel Andrés, la tarea, por favor. Ya voy. Ma. Santísimo Dios, ¿qué estaban haciendo? Dios mío. ¿Y usted qué está pensando? Venga, 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 mi amor, tranquila, no pasa nada. Gabriel, tráigame toallitas húmedas y un basurero para limpiarle la cara a esta chiquita. Ayúdeme, por favor. Ya, mi amor, tranquila, tranquila, todo está bien. Ya la vamos a limpiar. Gracias. Ma, ¿qué habrá pasado? Probablemente un accidente. Ve, si yo fuera periodista, estuviera averiguando qué pasó. Ay, cabo, en un momento así es más importante un doctor, un enfermero, un cirujano, qué sé yo. ¿Qué es un cirujano? Es un doctor que le ayuda a las personas cuando tienen un accidente grave. ¿Tito es cirujano? No, mi amor, ¿por qué? Porque me dijo que me ayudaba a pintarme, pero que dijera que fue un accidente. Vero, ¡ay, Verónica! Verónica, le estoy hablando. Verónica, por favor, es que Alejandro siempre... Es que ese es su problema. Usted nunca hace nada malo. Vea, Christopher, si usted no aprende a valorar a la gente que lo quiere, simplemente se va a quedar solo. Entienda que aquí nadie tiene la culpa de nada. ¿Ok? Las cosas pasan y ya. Algunas duelen, sí. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Superarlas. La vida sigue, Christopher. Con o sin usted, pero sigue. No olvides orar, amor. Y nada de acostarse tarde jugando, ¿de acuerdo? No, está bien, ma, tranquila. Bueno, mi amor. ¡Bien!
¡Ajá, chiquilla! ¿Qué estaba haciendo usted por ahí? Porque me pareció ver unos ojillos que tramaban algo. Dame este cobijo. Mami, ¿me lees un cuento? Es un poco tarde, mi amor. Pero mañana, vamos a tener tiempo para leer un cuento. ¿Qué te parece si por ahora le damos gracias a Diosito por este lindo día que nos dio? ¿Sí? Bueno, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por este hermoso día que nos diste. Gracias por este hermoso día que nos diste. Te pido que esta noche. Guardes mi sueño. Y el de toda mi familia. Mami, hasta Loki. Sí, hasta Loki. Él ahora es parte de nuestra familia. Y el de toda mi familia. Protege a aquellos que no tienen dónde dormir. Y dales abrigo durante la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Te amo, mi amor. Es hora de dormir. Que descanses. Ma, ya quiero que sea mañana. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para ir a comer pizza. Y le decimos a Tito para que también vaya. Bueno, ¿te parece si le damos la sorpresa mañana? Bueno, buenas noches. Tienes, mi amor. Gracias, mami. Con gusto, mi vida. Voy.
Anita. Amiga, yo juré que ya no llegabas. Qué lindo verla. Pensé que te habías olvidado de mí. Ay, jamás, ¿cómo se te ocurre? Con permiso. Propio. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Te extrañaba mucho, estás preciosa. Angie, pero cuénteme, ¿cómo les está yendo por allá? Ay, no sabe la falta que me hacen. Ay, vieras que muy bien. Aún nos faltan algunas cosas por acomodar, pero súper bien. Ay, qué dicha. Sí, es que esas pasadas son terribles. Ay, sí. Ay, Loki, ¿cómo se ha portado? Bueno, desde que me lo dejó, la verdad, no ha molestado para nada. Ay, qué alegría me da escuchar eso. Y le compramos un nuevo juguete. ¿En serio? ¿Me lo enseñas? Qué linda. Qué bueno, yo pensando que les estuviéramos causando alguna molestia. Ay, no, en lo absoluto. Él se porta súper bien. Ay, el juguete de Vivi. Lo único es que come. Ay, ni me digas. Eso siempre. Sí, la verdad es que los chiquillos están felices con él. ¿Y tu mamá cómo ha estado? Con todas las carreras que... al día que nos mudamos, ni nos despedimos de ella. No, está súper bien. Cuando nos encontramos de frente al mayor de nuestros miedos, sin importar la circunstancia que sea, el tiempo se detiene en fracción de segundos. Lo que nadie nos dice es que cuando el tiempo toma su curso, se siente como si la vida misma se fuera con cada latido. ¡Loki, suéltela! Y se desea con todas las fuerzas volver al momento en que las cosas estaban en calma. ¿Todo lo que dicen atiende? ¡Por favor, una ambulancia! ¡Por favor, una ambulancia! ¡Una niña la mordió un perro! ¡Una niña la mordió un perro! ¡Está inconsciente! ¡Y está sangrando mucho! ¡Por favor! Unidad CAMO tiene salida para atención de una menor con trauma facial con mordedura de perro. ¿Grado activo? Responde en rojo. Enterado, Unidad CAMO responde. ¡Rápido, por favor! ¡Rápido!
corran, por favor, por favor. ¡Corran! ¡Se me muere mi hija! ¡Corran, corran! Por favor, ayúdenla. ¡Ayúdenla, por favor! ¡Ya la hagan! ¡No respira! ¡No respira! ¡Hagan algo! Gracias. Ya casi le estoy mandando los detalles al correo. Hasta luego. Hera, llamó a su suegra. Anda corriendo al hospital. Su hija tuvo una emergencia, pero usted no responde. José, ¿es en serio? Es en serio, anda. Femenina de 7 años, trauma facial abierto por mordedura de perro. Entró de paro de camino, pero la reanimamos. No, disculpe señora, no puede pasar. Es un código rojo, usted vaya por el doctor Hernández y preparemos un quirófano ya. Señora, por favor, ¿está pasando, señor, no puede pasar? Señora, por favor. ¡No, no! ¡Entienda! ¡Ella es mi hija! ¡Mi hija! ¡No sé qué es lo que le van a hacer! Él no tiene la culpa. Chris, llamo a seguridad. Tan solo tiene 7 años, Dios, ¿por qué? Señores, tranquilos, hagamos algo, voy a averiguar cómo está la niña y en cuanto pueda les aviso, con permiso. Muchacho, por favor, sálvemela. Sí, Dios puso en estas manos la capacidad de ayudar a otros y le dio la sabiduría para que usted esté aquí. No es casualidad. Por favor, sálvemela. Con permiso. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está saliendo la operación? La operación es complicada, pero estamos haciendo todo lo posible porque salga de la mejor manera. Pero díganos algo más. ¿Qué le están haciendo? ¿Cuánto mi amor, rato mi amor, más tranquila, va a estar ahí adentro? Es que tranquila, no nos está diciendo nada. Tranquila. Ya él nos dijo lo que sabe.
No podemos hacer nada más que estar tranquilos y esperar. Señores, les prometo que en cuanto tengan más información yo les estoy avisando. Por el momento no puedo ayudarles más. Amigo, discúlpeme por el problema de ahora. No se preocupe. Gracias. Con permiso. Torunda de Gaza. Doctora, la presión arterial está muy baja. ¿Los familiares de Vivian Martínez? Son los primeros que están acá. ¿Familiares de Vivian Martínez? ¡Ay, por fin! ¿Cómo está ella? ¿Cómo salió de la operación? ¿Qué se sabe? Mi amor, tranquila. Doctor, por favor. Ya llevamos acá sentados varias horas y no nos han dicho nada. Acompáñeme, por favor. No voy a andar con rodeos. Necesito que estén tranquilos y que lo tomen de la mejor manera. Está muy mal, ¿verdad? Sí. Su estado es crítico. Ok, doctor, pero en estas horas de operación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cuándo vamos a poder verla? La cirugía fue complicada. El animal provocó un desgarre bastante importante que se extiende desde el lagrimal izquierdo hasta unos 4 dedos arriba de la frente. Y eso provocó, pues, que perdiera mucha sangre. Hoy realizamos 2 cirugías. Una para la reconstrucción del lagrimal, que la realizó la doctora Montero, aquí presente, y la otra la realicé yo para reconstruirle el rostro. Pero... en este momento, ¿dónde está? ¿Podemos verla? La niña se encuentra en cuidados intensivos. Más tarde se les extenderá un permiso para que puedan verla por unos minutos. Por ahora, les recomiendo que se vayan a su casa a descansar. Aquí no van a hacer nada. Doctores, séanme honestos, la carita que tan marcada le va a quedar. Mire, intentamos hacer el mejor trabajo posible. Yo estoy seguro que con el paso del tiempo y otras cirugías... la cicatriz va a llegar a ser prácticamente indetectable. El problema es el ojo. Podría perderlo. Estamos hablando de una zona muy sensible. Intentamos reconstruir el lagrimal. Y digo intentamos porque no podemos saber con exactitud el éxito de la cirugía hasta que la inflamación baje. Doctora, pero a criterio suyo, ¿qué piensa? Con todos sus años de experiencia... usted debería ser capaz de decirnos qué probabilidades hay de que funcione o no la operación. Son pocas. El animal acabó prácticamente con todo el tejido. Pero ánimo. Que su hija esté viva realmente es un milagro. Por menos cosas hemos visto niños perder la vida. Con todo respeto, doctor. Sandra. Pero esto no es ningún milagro. Sandra, por favor. No, es que ella ni siquiera debería de estar aquí. Así que le voy a pedir, por favor... que no utilice esa palabra para referirse al caso de mi hija. Disculpe, no quise molestarla. Señora, por favor, cálmese. Con esa actitud no va a lograr nada. ¿Cómo se nota que usted no tiene ni idea de lo que es sufrir por un hijo? Se equivoca. Sí soy madre. Pero eso no me impide ver la realidad de las cosas. Pues será una realidad... muy distinta. Así que le voy a pedir, por favor,
¡Que no se atreva a comparar! Pues si no se tranquiliza, no va a lograr mucho. Doctora. ¿Ya nos podemos retirar? Sí, claro. Adelante. Cualquier novedad les vamos a estar informando. Gracias, doctor. Con permiso, doctora. Propio. Qué difícil. Doctor, quiero pedirle que, por favor, no me vuelva a desautorizar delante de los pacientes o de alguno de sus familiares. Sabe que lo respeto mucho. Espero lo mismo de su parte. Doctora, no puede negar que por un momento estuvo a punto de perder los estribos con esta señora. Acá no estamos para juzgar comportamientos. Tampoco para tolerar faltas de respeto. Insisto, lo respeto mucho profesionalmente. Pero usted es muy dócil. No debería involucrarse tanto. No lo hago. Solo intento tener un poquito de empatía. No. Para mí la empatía no tiene por qué desligarse de la realidad. Cuanto más consciente sea la persona del estado del paciente, mejor. Así si muere, no lo tomará por sorpresa. Doctora, por favor. Lo dice como si la niña no tuviera esperanzas. Ay, don Guillermo, usted y yo sabemos que es prácticamente imposible que la niña resista, o al menos que se recupere al 100%. Pero acá no estamos hablando del estado de la niña, sino de esa señora. Insinuarme que no soy madre solo por ver las cosas como son no le da derecho. Doctora, mi vida no ha sido fácil. Yo sé lo que es estar en el extranjero por 5 años separada de mis hijas para poder estar hoy aquí. Y no me arrepiento. Pero si hay alguien que sabe lo que es sufrir por un hijo, soy yo. Sandra. Aló. Hola, pastor, ¿cómo está? Sí, recién venimos de hablar con los doctores y nos dijeron que está muy mal y que no podemos verla todavía. Confíen en Dios. Muchas veces no entendemos sus planes, pero son mayores que los nuestros. Él no los va a abandonar. Dios primero, esta pesadilla se acabe pronto. Va a ver que sí. De hecho, Gerardo le llamaba porque Carmen y yo queríamos irlos a apoyar al hospital. No sé, por si ocupan algo. Muchas gracias. Ahora nos dijeron que nos fuéramos para la casa, pero ahí todo va a ser peor. Y la verdad, si vinieran serían de gran apoyo. De una vez se lo digo, Gerardo. Yo aquí no quiero ver ni curas. Dígale a don David que se puede ir olvidando de todos sus sermones de fortalecer la fe. Ah, y que le diga a su Dios, si es que de verdad existe, ¡que me deje en paz! Pastor, qué pena, ya casi lo llamo, ¿está bien? Gracias. ¡Sandra! Ey, psst, Ale. ¿Sí? ¿Y a esta hora qué le picó? Creo que le afectó el caso de la niña que fue atacada por un perro. ¿Por qué? No sé, digo yo. Así anda desde que salió de la sala de operaciones. Pero no deberíamos estar más afectados usted y yo. Se nos murió por 2 minutos. No importa quién ni por cuánto tiempo. Solo una niña. En estos momentos debería estar escuchando cómo su mamá le dio un cuento antes de dormir, en vez de estar aquí, en una cama de hospital, conectada a no sé cuántas máquinas. Sí, Cris, es muy duro. Pero ya no está en nuestras manos, ¿ok? La vida es así. Exacto. La vida es así. Cruel, fría, sin compasión de nada ni de nadie. ¿Saben qué me dijo la mamá? Que por favor la cuidara. Que si yo estaba aquí, era por un propósito de Dios. ¿Y eso qué tiene de malo? Claro, usted porque es otro engañado, que piensa que con creer en Dios es más que suficiente. Pero ¿de qué sirve que oren por la niña? Si al final, ese no es el propósito del Señor. ¿Saben qué? Yo no estoy para pleitos ni debates existenciales, entonces los veo después.
Se trata de entender que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. ¿Usted me quiere decir que en medio de lo que esa familia está viviendo hay algo bueno? Yo no digo que el accidente sea lo bueno. El problema es que muchas veces nos dejamos cegar ante el dolor y no logramos ver el verdadero propósito de Dios en esos momentos. Véalo así. Cuando usted era niño, aprendió a caminar a la primera vez. No. Nadie lo ha hecho. Todos nos llevamos golpes. Algunos más fuertes que otros. Pero fueron esas caídas las que nos permitieron aprender a levantarnos. Nadie que no conoce el suelo valora estar de pie. Ay, Alejandro. A veces todo lo que usted dice es tan absurdo. Usted no se da cuenta que toda esa basura que le han puesto... Esto no se trata de lo que yo creo. Yo no creo en Dios porque alguien me contó de él. Yo creo en Dios porque lo puedo sentir. Porque lo veo todo el tiempo. Aún en momentos difíciles. Entonces yo... Si tengo que creer en un Dios que permite que haya más enfermos que familias felices. ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Dónde está ese Dios de misericordia? ¿Dónde estaba cuando ese animal casi mata a esa niña? ¿No se supone que Él envía a sus ángeles a cuidarnos todo el tiempo? ¿Y cuándo va a darse cuenta que justo eso fue lo que hizo con usted? ¿Cuándo va a dejar de reprocharle lo que pasó en lugar de agradecer que salvó su vida? ¿Y entonces yo soy el culpable por no entender sus planes? El problema es el rencor que usted tiene en contra de quien le dio una segunda oportunidad de vida. Solemos pedirle a Dios que nos muestre su propósito, pero pocas veces lo buscamos para hallar la respuesta. Aló. Arriba, campeón. Levántese, que ya llegó su abuela y vieras el desayuno que le hizo. Vamos, levantado. Pa. Hey, mami. Y Piki. Mi amor, su mamá sigue en el hospital con su hermana. ¿Verdad que Piki no se va a morir? No, mi amor, no diga eso. Va a ver como unos días va a estar aquí con nosotros brincando, jugando y... haciendo esas travesuras que ustedes siempre hacen. Por ahora levántese, está bien, que tiene un gran día por delante. Arriba. Usted va a ir donde Piki ahora, ¿verdad? Sí, mi amor, yo me baño, voy y lo dejo a usted y me voy para allá. ¿Por qué? Le puede decir que la extraño, que la necesito aquí corriendo, que la ocupo ver cuando llegue al cole y escuchar sus risas antes de acostarme a dormir. Y pídale que se recupere pronto.
aumentarle la dosis a Ernesto, Alfonso y Carlos. Sí, ellos me tienen preocupada. Recién acaba de empezar mi turno y les aumenté la dosis ahora. Sí, es que está muy mal. Ay, muchacha, ¿qué ha pasado con mi hija? ¿Cómo está? Buenos días, señora. Hice mis rondas hace unos minutos y su hija está igual. Está igual. Eso está bien, eso es malo. ¿Por qué no va a su casa, descansa un poco y regresa más tarde? Ay, no, muchacha, yo no me quiero despegar de ella. Por favor, dígame algo más. ¿Cuándo me van a dejar verla? Yo no tengo autorización, pero en cuanto vea al doctor Hernández, le pregunto y le aviso. Sí, disculpe. Gracias. Debería hacerle caso a la enfermera. Yo sé que es muy difícil dejarlos aquí, pero cuando despierte, va a ser cuando más nos ocupen. Vea, yo no sé a quién tiene usted aquí. Yo tengo a mi hija de solo 7 años, que está inconsciente desde ayer, y a estas alturas ni siquiera he podido verla. Ojalá yo tuviera a mi hija, aunque fuera acostada en una de esas camas. Mire, señora, no sé quién sea usted o qué clase de incoherencias está acostumbrada a decir. Así que le voy a agradecer que por favor se las reserve. Mi hija murió ayer. Tenía solo 19 años. Estaba embarazada. El parto se complicó y no resistió. Ay, señora, por favor, disculpe. No sabe cuánto lo siento. Ahora mi nieto está ahí adentro, luchando por su vida. Y si lo logra, despertará sin su mamá. No podrá conocerla ni compartir con ella. Pero la tiene a usted. Y estoy segura de que lo va a cuidar como si fuera suyo. Sí, pero no es lo mismo, usted lo sabe. ¿A mí por cuánto tiempo va a tenerme? ¿Por 10 años? ¿Por 15 quizás? Padezco del corazón. Bueno, ¿y el papá? Si se puede saber. Irresponsable más como tantos que hay. Ella no supo elegir bien. Se enamoró como tonta y bueno, el resto es historia. De verdad, señora, no sabe cuánto lamento su situación. Gracias. Pero hágame caso. Hágame caso y descanse. Acá, los médicos son muy atentos. Y si algo llegara a ocurrir, le avisan. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Jera. Le presento a... Gladys, mucho gusto. Igualmente. Qué pena, nunca me presenté. Soy Sandra, mucho gusto. Tranquila. Y disculpe, por favor, cualquier cosa. No se preocupe. ¿Alguna novedad? No, Jera, no nos quieren decir nada. Todo sigue igual. Familiares de Joseph Castillo. Oh, con permiso, ese es mi nieto. Claro, adelante. Pase. Mi amor, ¿por qué no te vas para la casa? Te bañas, intentas comer algo, descansas. Cualquier cosa que pase, yo te llamo, te lo prometo. Y aparte, así ves a Gabo, que ahora me preguntó por las dos. Su mamá lo ha estado cuidando muy bien, pero yo siento que es importante que te vea. Bueno, está bien. Voy a ir.
Pero por favor me llamas así sea lo más mínimo que pase. Te lo prometo. Por favor. Te lo prometo. Bueno. La soledad nunca es buena compañía en momentos de tristeza. Sin embargo, debemos comprender que llorar no está mal, porque esas lágrimas también son oraciones que llegan a Dios cuando las palabras no salen. Sí, claro, entiendo. Ya bajó Sandra, después hablamos. Dima, ¿cómo siguió Vivi? ¿Quién era? Tranquila, era Gerardo preguntando si usted ya se había ido. Me dijo que la dejara descansar un poco más. Al parecer todo sigue igual. Sandra, ¿por qué no se quede? Se va mañana temprano. Sí, ma. Si descansa más, se ve un poco agotada. Y ahí está Gerardo y él la sabe cuidar muy bien. ¿Qué está insinuando usted? ¿Qué está insinuando? ¿Que yo no sé cuidar bien a mi propia hija? No, lo único que yo intentaba era que usted se... Lo que pasó fue un accidente. ¡No fue mi culpa, ok! ¡No fue mi culpa! Yo no sé. Tranquila.
Nadie la está culpando. Dios no va a permitir que nada malo le pase. Él siempre tiene el control. Pues como que a Dios se le perdió un poquito el control por aquí. Gracias, doctor. ¿Sucede algo? ¿Cómo está mi hija? La niña sigue igual. Precisamente hablaba con su esposo para que puedan pasar a verla un momento. ¿De una vez? Bueno, vamos, por favor. Pequeñita. ¿Por qué? Doctor, ¿puede venir un momento? Aquí está mamá, mi amor. Vas a estar bien. Se queden acá más tiempo. Claro, doctor, yo salgo. Bueno, en realidad no se trata de que se quede solo uno, es que es un área restringida. Doctor, yo voy a salir, pero está bien si ella se queda un momento más. Por favor. Un minuto. Mi amor, voy a estar afuera. Doctor, ella puede oírnos. Bueno, ha habido casos de pacientes que aseguran que escuchaban todo, pero en este momento no podría asegurárselo. ¿Usted cree que sea posible que me pueda conseguir un librito de cuentos, por favor? Christopher, hágame un favor. Lleve un libro de cuentos a la habitación de Vivian Martínez y se lo entrega a su mamá. Doctor, la niña está inconsciente. Ninguno de sus sentidos está funcionando. Haga lo que le pido, por favor, sí. Señora, hace un par de horas me pidieron que le trajera esto, pero hasta ahora pude venir. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Una consulta. Temprano había una señora con un suéter rosadito. Ella tiene al nieto internado acá. Está recién nacido. ¿Sabe cómo sigue él? Sí, ya la recuerdo. Al nieto le dieron de alta hoy al mediodía. Qué bueno. Debió ser que le entendí mal. Es que me pareció que estaba muy delicado. Bueno, sí. En realidad, lo que sé es porque lo vi en el reporte. La verdad no podría darle más detalle. Ya. ¿Y cómo le llaman ustedes a un caso así? ¿A un caso así cómo? No le entiendo. ¿Así? ¿A una recuperación tan pronta? Ganas de vivir. Con permiso. Propio. Thank you.
Señora, disculpe, ¿se encuentra bien? Sí, sí, no se preocupe. La noto un poco cansada. ¿Ya comió algo? No. Yo acabo de comprar esto, pero por favor. No, no, eso es suyo. De verdad, no se preocupe, yo estoy bien. Perdón que insista, pero creo que en este momento usted lo necesita más que yo. Por favor. Provecho. Gracias. Gabo, Gabo, mi amor, coma. Ay, doctor, disculpe. Buenas. Vieras que quedaron en darme un permiso especial para pasar a ver a mi hija, que está en cuidados intensivos, pero hasta el momento no me han dicho nada, pero usted me puede ayudar, por favor. No estoy enterado del caso. Mejor pregunta en recepción. Pero doctor, ustedes son los que saben. Ayúdenme. Doña Sandra, por favor, usted no puede pasar ahí. Si gusta, va a la sala de espera. Mire, por favor, no me diga que espere. Doña Sandra, cálmese. Aquí no tiene autorización. No puedo hacer nada por usted en este momento. Disculpe. La Métrica versus Last Year, podemos ver que aumentamos 4 puntos en comparación a nuestra competencia. Esto nos hace ver una vez más líderes en el mercado. ¿Correcto, Gerardo? Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Como les indicaba, si podemos implementar esta estrategia, podemos aumentar los números a final de año un 12%. Para apoyarlos, no sé, para lo que necesito. No necesito apoyo, no necesito ayuda, no necesito a nadie, déjenme sola. Doctora, qué dicha que me la encuentro. ¿Cómo está mi hija? ¿Qué ha pasado? Vea, doña Sandra, ya le he dicho en repetidas ocasiones que el diagnóstico es reservado. No le puedo decir nada más. Pero es que eso no es una respuesta para mí. Dígame algo más. Tienen que hacerle más análisis para ver por qué es que no despierta. Es que eso no es normal. Es más normal de lo que usted se imagina. Tranquilícese, por favor, y espere. ¿Cómo me va a decir usted semejante cosa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y todo su equipo de trabajo son una manada de ineptos. ¡Sí! ¡Eso es lo que son! ¡Un montón de ineptos! ¿Estado del paciente? Estable. Acaba de aplicarle 2 miligramos de morfina y ahora le toca 8 horas nuevamente. Perfecto. Voy a ir a visitar al paciente de al lado. Claro.
¿Cómo sigue ella? Todo está igual. Lo bueno es que ya no está en cuidados intensivos y no en peor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Señora, el cura solo viene a hacer una oración. Señor, le pido por favor que salga de la habitación. Siempre venimos a ver a los pacientes que usualmente se encuentran. No me interesa si viene a diario o qué viene a hacer. ¡Salga! Un segundito, sí, ya vengo. Vas a ver que todo va a estar bien. Te amo. Caballero, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? No, gracias. Es que llevo el rato viéndolo tenso, pensativo. Si quiere, le puedo traer un café. Verás a mí cómo me ha ayudado eso en estos tiempos. Ahora yo voy por uno. De verdad, no se preocupe. Es más, deme un segundito y ¡no! Yo ya regreso. No quiero. Así estoy bien, solamente. Solamente déjeme tranquilo. Así estoy bien. Con permiso. ¿Cuál es su nombre? Gerardo. Mira, resultamos ser tocayos. Dicen que el nombre define mucho quién es uno. Su forma de actuar, de pensar, cómo enfrenta problemas. ¿Usted sabe qué significa? ¿Qué? Su nombre. Bueno, nuestro nombre. No, y ya en serio, por favor, déjeme. Guerrero fuerte. Así que probablemente por eso estás acá. Ya quisiera ver yo alguna otra persona aquí. Se aguantaría tanto lo que usted ha aguantado, lo que yo he aguantado. Estoy casi seguro de que no. Ya se hubieran rendido. Así que, si usted está en esta guerra, no se sienta mal. Pero no se rinda. Y si de pronto siente que todos los problemas vienen hacia usted y es como una bomba que le explota en la cara, ¡puff!, usted nada más corra y corra y... Pero no corra de miedo, sino para seguir avanzando. Además, estoy seguro que ni usted ni yo llevamos en vano este nombre. Usted puede con esto. Y si siente que ya no tiene fuerzas, pídalas, pero no se rinda. Rendirse es de cobardes, y yo estoy seguro que ni usted ni yo lo somos. Además, podría apostar que ese nombre se lo puso su mamá, ¿sí o no? Punto para mí.
No ve que las mamás no se equivocan. Gracias. Bueno, vaya por ese café. A ver cómo le va. Voy a... Claro, ¿usted quiere uno? No, muchas gracias, hermano. Yo aquí tengo todavía. Me tengo que ir. Gracias. Acá les traigo los documentos de su hija. Ya pueden disponer del cuerpo cuando gusten. Lo siento mucho. ¿Y eso? ¿Usted para dónde va? Hoy no tengo guardia. O sea que hoy me quedo solo en este piso, porque Alejandro también se fue. ¿Y qué? ¿Tienen miedo que lo asusten? Obvio no. Usted sabe lo aburrido que es hacer guardia solo. Pero bueno, nada que hacer, ¿no? Chao. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. ¿Yo? Recuérdame otra vez quién soy. Te necesito escuchar. ¿Por qué? Te entregué mi vida hace 20 años. Te he servido por más de 15. Y ahora esto. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¡Contéstame! Si de verdad existes, ¡contéstame! Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? Estoy desesperada. Me siento sola. Y creo en ti. Yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Toma todo lo que tengo. Yo me rindo a tus pies. Buenos días. Señora. Señora. Señora, ¿se siente bien? Sí, sí, es que... me quedé dormida sin darme cuenta.
¿Cómo está la niña? Justo a eso vengo, a hacerle el chequeo médico antes de irme. Y aprovecho para decirle que la luz de las habitaciones no se puede encender por las noches. A ver, ¿cómo? Yo en ningún momento he encendido la luz. Debe estar confundido. Señora, vi muy claro que era aquí. Yo sé que no debe ser nada grato pasar las noches aquí, pero... No, de verdad. Le juro que en ningún momento encendí la luz anoche. Ma. Mami. Ma. Ma. ¡Doctor! ¡Ay, mi amor! Doctor, la niña acaba de reaccionar. ¡Oh, mi princesa! Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Señora, vamos. Señora, pero por favor. Me necesita, me está llamando. Señora, por favor. Mi amor. El doctor ya la está cuidando. Mi vida. Claro. Ay, mi pequeña. Doña Paula, por favor, colabora. Pero ella me necesita, me está llamando. Yo soy la mamá. Te voy a oír el corazoncito, ¿sí? Ella me está llamando a mí, yo soy la mamá. Yo soy la que tiene que estar ahí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya Vivian despertó y no me dejan estar con ella. No sé qué está pasando. ¿Cómo que ya despertó? ¿Está bien? Don Gerardo, ya despertó, pero el doctor Hernández... Ya pueden pasar. La niña quiere verlos. Claro, gracias. Adelante. ¡Mami! ¡Papi! Mi amor... Ya nos podemos ir. No vamos a llegar a comer pizza. No, mi amor. Tienes que recuperarte bien. ¿Y Tito? ¿Dónde está? Tito está en la casa con abuelita. Mi amor, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Tengo un poco de sed y me duele un poquito aquí. En un rato le vamos a dar una medicina para que se le quite ese dolor. ¿Y Loki? ¿Quién es Loki? Es un perro que nosotros tenemos en la casa. ¿Y recuerdas qué pasó con Loki? Solamente que estaba jugando con él y ya. ¿Y le tienes miedo a Loki? No, ¿por qué? Por nada, solo por curiosidad. Mi mamá dice que cuando uno pregunta, es por algo. Doctor, ¿me permite un segundo, por favor? Sí, claro. Creo que lo más conveniente es realizarle cuanto antes una serie de análisis completos. Algo se nos tuvo que escapar. Nosotros conocemos el diagnóstico y esto no es normal. Tranquila, doctora. Ya lo tengo contemplado. De hecho, en cualquier momento van a venir aquí. Disculpen, perdón por interrumpir. ¿Está todo bien? Todo bien, don Gerardo. Solo que entre más conscientes seamos de la recuperación de la niña, mejor. Por eso en cualquier momento le realizaremos unos exámenes a ella. Así, conforme evolucione la recuperación, no tendremos más sorpresas. Ah, ok, claro. Sí, entiendo perfectamente. Muchísimas gracias. Con permiso. Doctora. ¿Usted me dice a dónde vive? ¿Está bien ahí o más arriba? Más arriba. Bueno. Ahí. Ahí, ahí. Ale, su hermana está abajo buscándolo. Dice que ha estado llamando, pero no hay respuesta. Gracias. Ya voy. Con gusto. Chris, ¿te quedas con ella un rato? Es rápido, se lo prometo. Rápido porque voy de salida. Ya casi vuelvo.
que es un milagro. ¿Es algo malo? No. Entonces, un milagro es algo que sucede cuando uno no se lo espera. Vamos a ver. Por ejemplo, como cuando uno va a la playa en invierno y no llueve. ¿Qué es invierno? ¿Por qué la pregunta? Vamos a ver, ¿del milagro o del invierno? Del milagro. Es que escuché decir a los doctores que yo soy un milagro. Muchas veces los adultos decimos cosas que no son tan ciertas. Pero lo importante aquí es que usted tiene que saber que es una niña muy fuerte y muy, pero muy valiente. ¿Entonces los adultos mienten? Sí, pero no siempre. Bueno, sí, como Jesús. ¿Cuál Jesús? El que vive en el cielo. Vino en la noche y me dijo que no tuviera miedo, que todo estaría bien. Doctores, ¿cómo se encuentra mi hija? Ya está fuera de peligro, ¿verdad? Sí, mi amor, pero dejemos que sean ellos los que nos cuenten. Fuera de peligro, sí. El problema es que la operación del lagrimal no funcionó. Vamos al grano. Debemos operar de nuevo a su hija. ¿Cómo que operar de nuevo? ¿Cuándo la van a operar? ¿Y esta operación qué tan riesgosa va a ser? La cirugía no se puede realizar acá. El país no cuenta con el implante que hay que colocarle. Nuestro distribuidor principal se encuentra en Colombia. Allá los estarían esperando con todo para realizar la operación. Respecto al riesgo de la cirugía, pues no les voy a mentir. Existen muchas probabilidades de que el implante no sea asimilado por el cuerpo y este lo rechace. De ser este el caso, la niña podría sufrir una afectación en el ojo. ¿Cómo? A ver, ¿a qué tipo de afectación se refiere? No me refiero a que vaya a perder el ojo completamente, pero sí podría perder parcialmente la vista. Conociendo que todo esto ha sido muy precipitado, intentamos conseguirles la mayor información posible. La cirugía asciende a los $10,000. A eso habría que sumarle los tiquetes aéreos y el hospedaje de aproximadamente un mes. Más los medicamentos. Un amigo trabaja acá. Me tomé el atrevimiento de llamarlo y darle toda la información del caso, así como de sacarles una cita. Él los espera mañana. Vayan, a lo mejor les funcione. ¿Usted? Ahí estaremos. Muchas gracias. Tiene que comer aunque sea un poquito. ¿Y si me traen pizza? No creo que me dejen traer de eso acá. Mi mamá dice que si uno quiere, puede hacerlo. Pero por ahora... Thank you.
¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué piensas? Mi amor, estoy preocupado. No sé qué vamos a hacer. No tenemos suficientes ahorros. La doctora fue muy amable, pero seamos honestos. Nadie nos va a prestar esa cantidad de dinero, y menos en tan poco tiempo. Cuando veníamos de camino y el rato que tenemos de estar aquí, lo único que se me ocurre es hipotecar la casa, ¿no? No se me ocurre nada más. Bueno, si esa es la salida, pues hay que hacerlo. Mi amor, pero es que nuestra casa, nuestro principal patrimonio. ¿Cómo yo voy a arriesgar? Gera, si esa es la solución, hay que hacerlo y listo. No hay nada más que pensar. Más bien, antes de irte para el hospital, busca de una vez los papeles de la casa y mañana te vienes bien temprano y vamos de una vez al banco. No hay tiempo que perder. Está bien, amor, voy a alistar todo y me voy para allá. Que te vaya bien, cualquier cosa me llamas. Sí, amor. Sola más. Te necesito cerca de mi vida. Mi familia te necesita. No sé qué está pasando, pero tú sí. Ayúdame, por favor, a entender tus planes y tus propósitos en todo esto. Dame, por favor, la sabiduría y el corazón para aceptar. Control.
mi familia. Y quiero que hagas tu voluntad. Haz tu voluntad. Y aunque me duela, Dios, aunque me duela, aunque sienta que se me desprende el alma del cuerpo, haz lo que tengas que hacer. Buenas. Buenas. Mucho gusto. Pues bueno, estuvimos estudiando el caso y la verdad, siendo muy honesto con ustedes... Qué pena, disculpe. Probablemente usted está siguiendo órdenes y pues me imagino que viene con la mejor intención de ayudarnos, pero es que nosotros sacamos cita con don Mauricio Rodríguez, el gerente financiero. ¿Usted cree que sea posible que podamos conversar con él? Claro, yo estoy seguro que el muchacho, ¿verdad?, nos puede ayudar igual que don Mauricio, ¿verdad? Ah, no, claro, no es que yo esté insinuando que usted no puede o no quiere, más bien a lo que me refiero es que... Soy Mauricio Rodríguez, gerente financiero del banco. Qué pena, de verdad, don Mauricio. Le ofrezco una disculpa. Honestamente, los últimos días no han sido nada sencillos y al verlo así, tan joven... Ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Discúlpenos, de verdad. Le aseguro que no fue nuestra intención ofenderlo, ni mucho menos desacreditar su conocimiento. No se preocupen, ya estoy acostumbrado. Permítame un segundo. Tatiana, ¿puede venir un momento, por favor? Gracias. Bueno, como les estaba diciendo, estuvimos analizando el caso. La verdad, siendo muy honesto con ustedes, el dinero que solicitan es mucho para su capacidad de pago. Sumado a que necesitan que se gire prácticamente ya. Sin embargo, dada la emergencia del caso, queremos ayudarles. Así que pueden contar con el préstamo. Mil gracias, de verdad. Permiso, licenciado. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito que lleve esto de inmediato al departamento de créditos y desembolsos, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Don Mauricio, usted no sabe lo que esto significa para nosotros. De verdad y de todo corazón, muchas gracias. Y que Dios lo bendiga abundantemente. Ya lo ha hecho, señora. Lo que falta es que otros lo noten y no lo vean como algo extraño. Tranquilos, mi afán no es hacerlo sentir mal. Solo como consejo, si me lo permiten. Desde lo joven que soy, la vida me ha enseñado que no debemos dar nada por sentado, ni creer que hay una verdad absoluta para todo. La vida es inexacta, sorpresiva,
Está llena de eventos que a menudo nos demuestran que nada de lo que veíamos normal lo era. Lo que ayer veíamos como un sueño, hoy es una realidad. Y lo que creíamos imperdible, está un pestañazo de irse. No debemos estar tan seguros de lo que somos o tenemos, porque ahí lo único seguro es el vacío que nos va a quedar cuando lo perdamos. Claro. Mil gracias, de verdad. Gracias. Con permiso. Propio. Triste o sentirme mejor. No tengo explicación para llorar por lo que nunca pasó. Muchas gracias. Un día puedo ser solo risas. No hay pesadillas que atormenten mi mente. Aprendí que la tristeza es paciente, porque siempre vuelve como tradición, pero tu amor lo hace fácil. Alivia la carga, libera mis alas, tu amor lo hace fácil. Tiene mi mano en la oscuridad, así que ámame más. Ámame más. Hay días en que no encuentro la luz del sol. En las que se me corta la respiración. Hay días en que verme al espejo, ver mi reflejo, me desgasta el alma. Pero sé que todo es cuestión de tiempo, que siempre merezco la oportunidad y tu amor lo hace fácil. Alivia la carga, libera mis alas, tu amor lo hace fácil. Sostiene
Les prometo que estoy bien. Además, si estoy en la casa es peor. Pero es que yo sé lo mucho que usted quería a su abuelita, entonces... Además, no entiendo por qué no nos dijo nada. Porque yo creo que todos tenemos nuestros propios problemas. Y Dios sabe qué pruebas nos pone y cuáles podemos soportar. Yo sé a lo que se refiere, pero sepa que pese a nuestras diferencias, acá estamos. Exacto. Sus problemas son los nuestros. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a trabajar. Allá nos ocupan más. Buenas. Buenos días, ¿cómo amaneció? Pues la verdad, muy bien. No han sido días sencillos, pero bueno, ya todo empieza como a tomar el rumbo. Qué bueno, me alegro. Y dígame, ¿en qué puedo servirle? Sí, gracias. Es que normalmente a esta hora ya han venido a ponerle el medicamento a mi hija. ¿Usted sería tan amable de avisarles en caso de que se les haya olvidado? Claro, pero no se preocupe. Debe ser que están atendiendo otros pacientes. No siempre podemos ser los primeros en ser atendidos, ¿cierto? Sí, qué pena. No me refería a eso. Tranquila, yo lo sé. Y cuénteme, ¿tiene mucho tiempo de trabajar por acá? Es que nunca lo había visto. He estado acá más tiempo del que se imagina. Sin embargo, pocos me ven. Bueno, usted entenderá que en los hospitales pasamos más pendientes de otras cosas, ¿verdad? Sí, es entendible, aunque no debería ser así. Sí. No quise ofenderlo. No se preocupe. ¿Y su hija qué tiene? La mordió un perro, pero ya está fuera de peligro. Solamente nos queda hacerle una cirugía más. Y, por cierto, hoy por la tarde viajamos a Colombia, si Dios lo permite. ¿Y qué tanto confía usted en Dios? Pues, bastante, diría yo. Pero en momentos como estos, es cuando más cuesta. Lo que más cuesta es lo que más valor tiene. Eso es tan cierto. ¿Y si tanto confía en Dios, no le pidió que hiciera un milagro en su hija? El hecho que esté viva ya lo es. Pero sí, debo reconocer que me costó mucho entender que su voluntad siempre será mejor que la mía. La voluntad de Dios siempre es dar sanidad. En ocasiones, solo nos falta fe. ¿Fe tengo? Cuando Dios nos lleva al desierto, es para probar la fe, para que las personas se enamoren más de Él. Oseas 2:14. Así es. Entonces, usted me está diciendo que yo no tengo suficiente fe. La fe sin obras no sirve de nada. Entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Llevármela del hospital? Así, como si nada. ¿No sería mejor probar que ya no tiene nada? Pero probar sería dudar. Entonces, confírmelo. Ay, señor, lo que usted me está proponiendo es una locura. Ninguna locura. Hubo varios a quienes también los llamaban locos. ¿Y sabe por qué? Por las cosas que hacían y por en quién creían. Entonces, usted me está diciendo que... Buenas. Señora, ¿está bien? Sí. ¿Por qué vienen tan tarde hoy? ¿Qué pasó? No, señora. A la misma hora de siempre. Son las 6:00. Doña Sandra, ¿por qué no descansa un poco? Usted tiene que estar bien para el viaje.
El viaje. El doctor Hernández y la doctora Montero ya llegaron. Doctor, por favor, escúcheme. Yo entiendo perfectamente que le parezca extraño lo que le estoy diciendo, pero créame, yo sé por qué se lo digo. Señora, lo que me pide es una locura. Ustedes viajan en unas horas, no hay tiempo. Sí da tiempo. Por favor, doctor, se lo suplico por lo que más quiere en su vida. Repítale los exámenes a mi hija. Señora, los exámenes están más que claros. Repetirlos es absurdo. El margen de error es mínimo. Bueno, yo me aferro a ese mínimo. Mi amor, yo también quisiera que fuera así, pero ya los doctores nos explicaron. Ellos son los que tienen razón. Doctor, por favor, yo sé que usted me entiende. Si usted le repite los exámenes a mi hija y todo se mantiene como está, yo le prometo que voy a ser la primera en subirme a ese avión. Por favor. Bueno. No pienso hacer esto más largo de lo que ya fue. Repetimos una vez más todos los exámenes. No hubo uno que no repitiéramos. Y los resultados nos dejaron sorprendidos. La evolución de la niña es increíble. No sabemos cómo. Pero el tejido que se vio afectado en el ojo se está comenzando a regenerar. ¿Eso quiere decir que ya no necesita la operación? Eso quiere decir que en este momento no es urgente. Cuando la niña cumpla 15 o 18 años, habrá que hacerle otros exámenes. Sin embargo, en ese momento va a ser ella quien decida si se realiza o no la cirugía. Por razones meramente estéticas. No quería decirlo, pero no hay otra opción. Su hija es un verdadero milagro. Por donde quieran verlo. Así es. ¿Pasa algo, Chris? No entiendo nada. Esa niña estaba al borde de la muerte y despertó. Yo mismo vi cómo salía luz de esa habitación cuando nadie la encendió. Luego la niña dice que estuvo con Jesús esa noche. Oran por ella. Ya no tiene nada. Se curó en horas. Chris, usted sabe lo que pasó, pero no lo quiere admitir. A esta clase de cosas no se les busca respuesta, solo se aceptan. Ni siquiera se trata de entenderlas. ¿Por qué no hizo lo mismo con Ariana? No se puede culpar a Dios por algo que Él no causó. Mientras haya maldad y poca conciencia en este mundo, habrá desgracias como esas. La gente piensa que seguir a Dios es la respuesta y soluciona todos los problemas. Y no hay mentira más grande. Dios no promete días felices siempre. Promete caminar a nuestro lado a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿qué me ayuda a mí? Porque yo ya no puedo más. Espere. ¿Tiene miedo? Un poquito. No tengas miedo. Dios siempre va a estar contigo. Chao. Chao.
Muchas gracias por todo lo que hicieron por nuestra hija. De verdad que nunca tendremos cómo pagarles. Sí, así es, nunca podríamos. Gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Y disculpen por los momentos en los que no me comporté como debí. No hay nada que disculpar, mucho menos que agradecer. Solo hicimos nuestro trabajo. Somos nosotros los que quedamos con una gran lección. Muy agradecido con ustedes. Y a usted, chiquitina, la sigo viendo todas las semanas. Y a lo mejor hasta le traiga un regalo, como el que le trajo Vero la vez pasada. ¿Le contaste? Vivian. Gracias por todo. Ve como Jesús no miente. ¿Por qué? Porque me dijo que cuando me fuera a mi casa, usted vendría a darme un abrazo. Y le mandó un mensaje. ¿Cuál? Que lo ama mucho. Vivi, es hora de ir a casa. Te extrañé mucho. Yo igual no tenía con quién jugar. Cuánto me alegra que estés aquí, mi amor. Gracias, abuelita. ¿Puedes hacer unos pancakes? Es que tengo mucha hambre. Con mucho gusto, mi amor. ¿Te das cuenta, hija, que Dios siempre tiene el control? Así es, mami. Gracias por ser el apoyo que mi hija siempre ha necesitado. Gracias a usted por ser un apoyo para esta familia. Y no solo por estar aquí en la casa. Usted sabe a lo que yo me refiero. Nunca se está lo suficientemente listo para que la vida nos confronte con situaciones que jamás esperábamos. Lo bueno es que con fe y con la mirada puesta en el lugar correcto, todo puede cambiar. En un instante.
smile.